Hoy quiero hablarte de un tema completamente distinto a los que hemos tratado en este tu canal EM Ingeniería. Porque el tema de hoy tiene que ver con las oportunidades laborales y no cualquier área de trabajo. Me refiero al diseño mecánico. Vamos a diferenciar tres puntos clave de esta área de la ingeniería mecánica. Así que si tú quieres saber cuáles son las oportunidades laborales que te esperan, si tú tienes el interés por estudiar esta área de la ingeniería, quédate hasta el final porque será un video completamente distinto. Una de las principales características en la que nosotros ponemos atención a la hora de buscar un trabajo, pues es el salario. Así que, si tú estás interesado en encontrar algún trabajo que tenga un buen sueldo, esta es una oportunidad para ti. Vamos a analizar inmediatamente cuál es el salario de un diseñador mecánico. Por ejemplo, entrando a esta página, observamos que el salario promedio, está basado en 96 mil pesos anuales. Puedes ver en esta gráfica que se muestra que pocas personas llegan a tener un salario muy alto y que la media se encuentra en 96 mil. Además, las oportunidades están en diferentes regiones en las cuales se muestra Puebla, Querétaro, Jalisco con las más demandantes. Además, esta página nos muestra algunos salarios para algo relacionado a esta área de la ingeniería. Por ejemplo, un ingeniero mecánico es idealmente lo que realiza un diseñador mecánico. Por eso es que no se modifica este ingreso anual. También tenemos el salario que percibe un ingeniero, un ingeniero de producción, de proyectos y de manufactura. Aquí me sorprende un poco que el ingeniero de manufactura se encuentre en un promedio de 26 mil, ya que como te has dado cuenta, en el país actualmente ya se encuentran múltiples empresas automotrices que están en busca de ingenieros enfocados a la manufactura. Bueno, estos simplemente han sido algunas métricas para que definas el salario y veas que es una oportunidad más de desarrollarte en esta área de la ingeniería. Así que el punto número uno fue el salario. Vemos que es un salario aceptable para un diseñador mecánico, así que ahora pasaremos a esta otra página para comprobar lo que se observó anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos el salario medio también de 17.583 mensuales. Pero lo que nos explica las gráficas del lado derecho quiere decir que en promedio la mayoría de las personas están ganando 10.205 pesos. Y qué pocos son los que ganan 43.842 pesos dedicándose a esta profesión. Así que la mayoría se queda entre estos dos rangos. Es por eso que la media está en 17.583. Bajamos un poco y aquí nos muestra cuáles son los puestos en donde se han encontrado estos salarios para corroborar que efectivamente las personas están ganando esto. En alguna de las empresas que se muestran a continuación. Por ejemplo, aquí tenemos el primero con 14.560 pesos mexicanos. Puedes observar que todos son diseñadores mecánicos. Tenemos este que es un poco más elevado, pero vamos a ver a esto que es algo poco común: 48.100 pesos. Es un diseñador mecánico que está en la empresa Valeo. No sé qué tipo de empresa sea esta, pero vamos a seguir con las demás. Por ejemplo, DMI y Gela ofrecen también un buen sueldo. Así que, como te das cuenta, efectivamente, sí ronda entre los 90 mil pesos anuales el salario promedio de un diseñador mecánico. O un poco más, como se muestra con este sueldo mensual. Así que pasaremos ahora al punto número 2. En este punto nos referimos a la demanda, es decir, a la oportunidad de trabajo como diseñador mecánico. Para esto vamos a ingresar a la página de computrabajo. Así que una vez dentro de esta página vamos a escribir diseñador mecánico. No vamos a escribir nada en el lugar y simplemente vamos a buscar los empleos. Encontramos aquí el primero, pero lo interesante es algo que tenga que ver con lo que ya vimos sobre el salario. Así que vamos a colocar más de 10.000. Estar en un promedio que habíamos visto que era de aproximadamente 17 mil mensuales, así que aquí lo vamos a corroborar también. Por ejemplo, aquí tenemos la primera empresa que es Ingeniería y Servicios Carbon Steel, SADCB. Enseguida tenemos Petalent en Jalisco que también está solicitando un diseñador mecánico. Vamos a seguir bajando y puedes observar que sí son varias empresas que están solicitando este tipo de empleados con conocimientos en diseño mecánico. ¿Qué pasaría si nosotros ahora quitamos este salario y colocamos uno más alto? Pues vamos a ver que se van a reducir algunos puestos que ya no se van a encontrar. Ahora ya son pocos pero sigue habiendo oportunidades de empleo. Así que vamos a verlo también en otra página. Esta página se llama OCC Mundial. Nuevamente vamos a escribir aquí el empleo, es diseñador, mecánico. En el estado ciudad vamos a dejarlo así. Aquí automáticamente ya me parece que es del área de ingeniería en los filtros. Y ya se nos muestran las vacantes. Por ejemplo, jefe de innovación y desarrollo en Ciudad de México. Aquí nos mostró este empleo porque es ideal, porque nos dice que necesita conocimientos de materiales en ingeniería industrial, mecánico, en robótica y diseñador industrial. Por eso nos muestra esta vacante y algunas que, que estén relacionadas con con el diseño mecánico. Por ejemplo, ingeniero en diseño mecánico, ese es tal cual, un diseñador también en SCARCH. Eh, como puedes observar, aquí ya se muestran varias vacantes, incluso más que en la anterior, y el sueldo quizás se encuentra un poco más bajo al que habíamos visto, que era de $17,000. Aquí hay algunos de 10.000 a 15.000. Vamos a ver si esto lo podemos corregir o lo dejamos así en salario de 15.000 a 20.000. Como ves todavía nos muestra varias vacantes, pero estoy seguro que si lo subimos todavía más, por ejemplo de 30.000 a 40.000, esto va a bajar considerablemente. Mira, aquí para el diseñador en Sketch de 20.000 hasta 30.000 mensuales. Aquí tenemos otro también, muy bien pagado. Y este último que es ingeniero de diseño de herramientales. Así que como ves, esta área de la ingeniería mecánica tiene buenas oportunidades de empleo. Además, también tengo que decirte que no solamente un diseñador mecánico. Va a encontrar trabajo en esta área porque también el diseñador mecánico puede cubrir el área de dibujo mecánico. Y aquí puedes encontrar nuevas áreas de empleo. También proyectos de ingeniería. Es otra buena oportunidad donde puedes desarrollar tus conocimientos de diseño mecánico. También puede ser dibujo industrial, donde puedes encontrar diferentes áreas de oportunidades también. Así que si tú eres o estás por ser un ingeniero mecánico, el área de diseño mecánico puedes darte cuenta que tiene bastantes oportunidades. Así que este punto número 2 consistía en la demanda de diseño mecánico. Y finalmente, para terminar con el punto número 3, es importante destacar que los conocimientos de diseñador mecánico te pueden llevar a emprender tu negocio. Porque si tú ya tienes estos conocimientos, puedes aplicarlos para comenzar tu propio negocio. Imagínate qué te parecería que tú diseñaras pequeñas piezas o mecanismos para pequeñas empresas o medianas. Con estos conocimientos se te pueden abrir muchas puertas si es que tú ya sabes cómo aplicar bien el diseño mecánico. Porque hoy en día hay mucha empresa que abarca todos estos rubros de la ingeniería. Y como has visto, constantemente van llegando empresas automotrices a nuestro país. Es por eso que esta es una buena opción, tanto para trabajar para una empresa como crear tu propio negocio. Y recuerda que si tienes alguna duda no te olvides que puedes dejarla en la parte de abajo de los comentarios. Así que por ahora esto ha sido todo. Espero que este video te resulte útil para ti que estás considerando estudiar alguna carrera enfocada a la ingeniería. Mi nombre es Eduardo Mesa y nos vemos en el próximo video. Gracias.